tanto federal como el gobierno común, agrupaciones de auxilio como Cruz Roja, Comisión Nacional, Cruz Ámbar, todos los grupos de rescate que se unen a tratar de darle mayor seguridad a la ciudadanía, al ciudadano delicense. Y bueno, pues empezamos con buena participación de todas las corporaciones, tanto federales como estatales y municipales. ¿Recomendaciones para la ciudadanía? Bueno, las recomendaciones somos reiterativos en este aspecto. A las gentes que van a cobrar por ahí sus aguinaldos, a los cajeros, a los bancos, que no salgan al exterior con su dinero en la mano, cuenten su dinero dentro de los bancos, de los cajeros. Las personas adultas, que no las dejen ir solas a cobrar, que procuren que vaya alguien que les acompañe, alguna otra persona, para que van y saquen su, pues, lo que les corresponde, la pensión. Y bueno, los vehículos, ahora sí, hacer el esfuerzo y tratar de ponerle algún candado, algún sistema de alarma, algún cortacorrientes, algún bastón para que le dé mayor seguridad a su vehículo. Casas de habitación, cierren bien puertas y ventanas. Ahorita con la temporada de los poquitos, de las luces, que tengan cuidado, porque eso a veces provocan cortocircuitos y eso provoca los incendios. Pues bueno, son pocas recomendaciones, hay muchas, pero yo creo que ya todos sabemos más o menos cómo prevenir ciertas situaciones para que no nos roban domicilios, para evitar accidentes en nuestros domicilios con los calentones, y bueno, también el evitar tratar de inhibir el robo vehículo.